Los principales objetivos son avanzar fuertemente en aquellos aspectos que habíamos mencionado como desafíos y como objetivos del nuevo marco regulatorio eléctrico provincial, y tienen que ver a trabajar fuertemente en los tres sectores, tanto en el sector generación, donde vamos a propender a una mejora y una eficientización tecnológica de todo el parque y toda la matriz de generación provincial, en línea con lo que la Nación ha planteado como objetivo para el año 2030, y por lo tanto vamos a proceder a refuncionalizar aquellos parques térmicos que hoy ni siquiera están teniendo el debido despacho por parte del mercado mayorista eléctrico. En el mercado de transporte hemos asumido un fuerte desafío de bajar la tarifa del transporte. Va a bajar un 35% la tarifa de transporte dentro de la provincia, y en particular la tarifa de transporte que EPEC cobra a las cooperativas, lo cual hoy aquí los presidentes de la federación me manifestaban que deberá traducirse aproximadamente un 10-12% de reducción de esa tarifa al usuario final. Y lo tercero, en el área de distribución también vamos a llevar adelante fuertes acciones de modernización tecnológica, por ejemplo en el área de telemedición, lo cual va en línea con las necesidades de tener una infraestructura adecuada para que los usuarios sepan y puedan acceder al nuevo mercado de generación distribuida, cuya ley está en este momento en la unicameral, y nos permita también luego tener un manejo más inteligente de las redes, un control del consumo por franja horaria, etcétera.